8 de la mañana con 8 minutos, seguimos con mucho más aquí en Viva la Mañana. Vamos con Luis Cano a la calle, porque anda ahí en la calle, pero no de la amargura, ¿no? Anda en un lugar especial de la ciudad, en un enlace que nos tiene a continuación. Así que adelante, Huicho, te escuchamos y te vemos. ¿Dónde andarás, Huicho? A ver, ¿en qué parte de la ciudad te ubicaste? Yo sé que fuiste convocado por ahí porque siempre te llama la atención lo que sucede en la ciudad de Guatemala. Ya te vemos por ahí, ya te escuchamos. Vamos a restablecer el contacto con Luis Cano porque ahí está. Estampa muy, no muy particular que vemos o estamos acostumbrados a ver todos los días. Vamos a hablar con Carla Recinos de World Vision, que nos indicará en qué consiste esta actividad que vamos a ver en esos momentos. Carla, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Pues estamos aquí queriendo llamar la atención de las personas, de la población de Guatemala, sobre un tema que está siendo muy, muy fuerte en nuestra sociedad actualmente, que es el embarazo en niñas y en adolescentes. Y lo que estamos mostrando es a un niño, a un muchacho, a un joven embarazado. Esto obviamente no es normal, pero si eso no es normal para la población, tampoco lo es una niña o una adolescente embarazada antes de los 14 años. Nos sorprende ver, pues, ya que en esta mañana han utilizado, pues, a un joven en esta circunstancia. Quisiera hablar con él. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alfredo Rivera. ¿Cómo te sentís estando en esta condición, esta mañana, mostrándote al público de esta forma tan un poco inusual? ¿Cómo te sentís? Pues la verdad es muy incómodo. Me imagino que para una muchacha embarazada también lo es. ¿Cómo te has sentido que la sociedad te voltee a ver? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo aceptas? ¿Cómo lo estás tomando esta mañana? Pues incómodo, la verdad. Pero igual me imagino la vergüenza que han de sentir las muchachas también. Carla, la situación esta que estamos observando, ¿cuál es el objetivo principal que ustedes quieren transmitir a través de esta actividad que se está realizando? En principio, pues llamar la atención de la población y que el tema deje de ser un tema que no se discute. Y a partir de ahí, pues provocar que las personas que tienen en sus manos tomar la decisión de pasar las iniciativas de protección, de atención a este problema, pues lo hagan. Y que nuestras autoridades también tomen mejores y mayores cartas en el asunto de evitar el embarazo en adolescentes. ¿En dónde se estarán realizando este tipo de actividades, Carla? El día de hoy estamos aquí en esta arteria por ser una de las más transitadas en la mañana. Estamos en la zona 1 frente al Congreso, precisamente uno de los mayores tomadores de decisiones en nuestro país. Y pues por la tarde estaremos en el sector de la zona 9. ¿Y esto continuará otros días? Pues esperamos que la gente tenga la intención de manifestarse y de decir algo acerca de la actividad, que el tema llame la atención y si es posible repetirlo para este mes, que es vital en el tema de la atención a la salud sexual y reproductiva. Por último, Carla, ¿cuál es el mensaje que se le envía a los guatemaltecos? El embarazo en niñas y niñas y adolescentes no es normal, no es algo que pase, no es algo cultural. No es posible que nuestra niñez se vea afectada de esa manera. Entonces, si ver a un niño embarazado, a un muchacho embarazado no es normal, a una niña tampoco es normal verla embarazada. Ese es el mensaje en este momento. Muchas gracias, Carla. Carla Recinos de World Vision. Ustedes pueden observar ahí ya cómo las personas acá, los adolescentes, están en este lugar. Estamos ubicados en la Cuarta Avenida, Zona 10, a pocos metros de los próceres. Usted puede observar ahí ya esta forma de expresar este parecer. El letrero que dice: si para ti esto no es normal, una niña o adolescente embarazada tampoco es normal. Este es el llamado que están haciendo a la población civil, también a los diputados del Congreso, para que se aprueben leyes a favor de la juventud. Y ese es el mensaje que ellos están trasladando esta mañana desde este punto de la zona número 10. Ya lo escucharon ustedes, se tendrá también frente al Congreso de la República haciendo este tipo de, pues, manifestación que se tiene programada para esta mañana. Esto es lo que acontece desde acá, zona 10, una nota pues un poco curiosa para llevarles a ustedes lo que sucede en las distintas calles y avenidas de la ciudad de Guatemala. Mientras tanto, pues regresamos con ustedes, compañeros, para que continuemos con más información a través de Viva la Mañana. Gracias, Huicho. Interesante campaña para hacer conciencia en Guatemala. Póngale atención, lea el rótulo y reflexione sobre este tema. El embarazo en adolescentes no es normal. Ahora nos vamos a toda vela. Buenos días, amigos de Viva la Mañana. En A Toda Vela nos hemos planteado la misión de tener un lugar sobresaliente en el mercado de restaurantes de mariscos, a través de la oferta de una gastronomía de primera calidad, en la cual fusionamos ingredientes frescos provenientes de proveedores nacionales e internacionales.
que se complementan con un servicio enfocado en la alta satisfacción del cliente, aunado a una administración con responsabilidad social. La promoción de esta semana es una parrillada a toda vela. Esta contiene un suave lomito, un exquisito puyazo, chorizo argentino, pollo, cebollitas asadas, ensalada y un pichel de rosa de Jamaica. Amigos de Viva la Mañana, no olviden visitarnos a partir del día martes en A Toda Vela. Recuerden, los esperamos. Y para vos, ¿qué es Guatemala? Es un país de oportunidad en el que se puede vivir con mucha solvencia. Bueno, para mí Guatemala es el país donde vivo, el que lleno de oportunidades, pero desgraciadamente no los aprovechamos los guatemaltecos. No la amamos como deberíamos de amarla, no somos nada patriotas. Al contrario, le hacemos daño y damos muy mala imagen de ella. Y para vos, ¿qué es Guatemala? Thank you.